Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues así es, pudimos comprobar que hay más de 215 cubanos en este albergue y que la verdad no la están pasando nada bien. Completamente hacinados. Así encontramos a los cubanos migrantes que están represados en Turbo, Colombia. Aquí están llegando cubanos diarios, promedio de 20, 25 cubanos diarios. En estos momentos, en esta semana tenemos aquí ya un promedio de 250 cubanos. Sí. Más de 250 cubanos, cuyo objetivo es llegar a Panamá y de allí volar a los Estados Unidos a cumplir el sueño americano. No regreso para Cuba porque andamos en busca de un sueño. El cubano anda en busca de un sueño y necesitamos llegar a los Estados Unidos para lograr que ese sueño se nos haga realidad. Hay niños desde los 7 meses de edad hasta adultos mayores que sobrepasan los 60 años, durmiendo y comiendo como animales en el piso. Somos gente trabajadora, somos gente decente, muchos de los que estamos aquí somos profesionales. No vamos a ser un estorbo para ningún país del mundo. Mientras Migración Colombia asegura haber deportado más de 300 migrantes de diferentes nacionalidades, los cubanos se oponen a su deportación. Es algo injusto, algo inhumano que nos diga que nos devuelvan para atrás. Incluso yo no sé por dónde voy a vivir. Mientras tanto, se quedarán en Colombia bajo estas infrahumanas condiciones. Todos los cubanos que estamos aquí vamos a llegar. Pues un verdadero problema social internacional, porque todos, absolutamente todos, coinciden en que no regresarán o no virarán hacia Cuba. Desde Turbo, en Antioquia, Colombia, Daniel Muñoz Arias.